Solo hay una manera de reparar un bache, y esta es rellenándolo adecuadamente. Colocando una capa de sellado no servirá. Tampoco nivelando la superficie de la vía. Ni aún aplicando una nueva capa asfáltica. Porque donde hay un bache existe un problema debajo de la carretera, y si se repara superficialmente, el problema reaparecerá. Por ello, se añada o no más material por encima, los baches tienen que repararse en forma apropiada. Este programa incluye los procedimientos a seguir, desde cargar materiales en el camión hasta la compactación final. Pero antes de entrar en detalles, revisemos las causas de los baches. La mayoría de los baches son causados por un proceso de oxidación, cuando el pavimento asfáltico envejece o por filtraciones de agua. Muchas veces el agua se filtra a través de hombros y de grietas en el pavimento. Por esta razón es que tener un buen drenaje es muy importante. Y por lo que el sellado de grietas o fisuras es también importante. Porque la humedad con cambios climáticos causan expansiones y contracciones debajo de la carretera, y en poco tiempo esto resultará en grietas y baches. Por lo tanto, las filtraciones de agua son la causa principal de baches. Tenga presente que en cualquier trabajo de mantenimiento de carretera es tan importante prevenir estos problemas como también repararlos. Ahora veamos los procedimientos a seguir para reparar baches en una forma permanente. Primero, en este como en cualquier otro trabajo de mantenimiento, deben considerarse la seguridad de los conductores y la de los trabajadores. Así que antes de comenzar el trabajo, discuta los procedimientos a seguir para el control de tráfico con su supervisor. Independientemente del tipo de señales y dispositivos de control de tráfico a usarse, siempre debe usar la ropa apropiada, como lo son un casco, una camisa y un chaleco de seguridad. Básicamente, usted debe saber cuáles son los materiales y herramientas que se van a usar y los procedimientos a seguir. Comencemos con los materiales y herramientas. Lo primero que necesita es una mezcla asfáltica de buen grado. Esta puede provenir de un almacén de mezclas asfálticas o de una planta de asfalto, pero debe ser de buen grado. Por supuesto, es mejor cargar la mezcla antes de cargar sus herramientas y señales. Siempre mida y anote la cantidad de mezcla antes y después del trabajo, para reportar a su supervisor la cantidad de material que fue usada. También necesitará asfalto líquido para usarse como ligante o adhesivo.
Las herramientas que necesitas son un pico, una pala, dos escobas, una para limpiar y otra para aplicar el adhesivo, y además un rastrillo especial. Como puede ver, un lado de este rastrillo es plano y el otro está perforado. Más adelante explicaremos el propósito de las perforaciones. Por ahora recuerde que este es el rastrillo adecuado. Revisemos ahora los procedimientos a seguir, comenzando con el control de tráfico. Hay muchos factores que determinan el número y tipo de dispositivos de control de tráfico a utilizarse, pero en trabajos de bacheo siempre necesitará una señal de precaución de carretera en reparación colocada en cada extremo de la zona de trabajo. Iconos anaranjados colocados alrededor del pavimento dañado. Recuerde que la vestimenta apropiada es siempre requerida en zonas de trabajo. Bien, todos los dispositivos de control de tráfico ya están en su lugar. Ahora, antes de proceder, examine el pavimento dañado y decida cómo realizar el trabajo. Dos cosas deben de tomarse en cuenta. Primero, es necesario remover todo el material dañado que sea posible. Y segundo, el corte de reparación puede tener tantos lados como crea conveniente, siempre y cuando el ángulo entre dos lados tenga por lo menos 90 grados. Aquí mostraremos dos ejemplos. Como se aprecia, este es claramente un bache pequeño y parece fácil de reparar. Sin embargo, note la presencia de pequeñas grietas alrededor del bache. Recuerde que el agua se filtra a través de grietas, causando daños que culminan en baches. Por este motivo, el área a excavar debe incluir las grietas. Así estará seguro de que todo el pavimento dañado será quitado. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, las grietas se extienden mucho más allá del bache. Excavar hasta donde terminan las grietas no es siempre factible. Aquí el daño es tan extenso que sería mejor sellar las grietas esparciendo asfalto líquido sobre el área dañada y luego, después de rellenar los baches, cubrir el área con arena. De otra manera, los baches reocurrirán y usted regresaría muy pronto a repararlos o a reparar uno nuevo. Recuerde que este trabajo requiere mucha decisión de su parte. Si usted no está seguro de qué hacer, consulte y discuta las alternativas con sus supervisores. Un ejemplo más. Aquí se encuentran dos baches pequeños que están muy cerca uno del otro. En este caso, ambos pueden arreglarse con el mismo remiendo. Observe que el trazado del área a repararse no es ni cuadrada ni rectangular, pero todo el pavimento dañado va a ser removido. También observe que el ángulo entre dos lados tiene por lo menos 90 grados. Esto nos trae a la excavación del bache. No importa cuánto material se quite, siempre se debe de empezar en el centro del bache, excavando hacia afuera, pero solo se debe remover el material dañado. Por eso, al excavar, coloque el material removido dentro del bache y no encima del pavimento. Si usted hace esto último, acabará extendiendo el área dañada. Repitiendo, empuje el material removido dentro del bache. La otra cosa que debe tenerse presente cuando se excava es que los cortes de excavación deben de ser verticales. Porque si los lados del bache están mal cortados, no va a poder compactar la mezcla asfáltica en las orillas, y esto puede causar que la reparación no dure. Si el corte de los lados se inclina hacia afuera, la mezcla será empujada fuera del bache. Teniendo cortes verticales, todas las partes del relleno quedan compactadas adecuadamente y el nuevo material tendrá el apoyo lateral necesario para mantenerse en su sitio. El siguiente paso es el de remover el material viejo. Aquí hay dos puntos importantes. Primero, excave hasta alcanzar una base firme y estable. Esta no puede ser esponjosa o blanda, ya que entonces el relleno fallará. Y segundo, no dañe los bordes, manténgalos verticales. Esto no solamente ayudará en la compactación, sino que también hará el relleno más estable.
Luego, retire todo el material suelto y disponga de este en forma adecuada. Haga un buen trabajo al barrer, ya que el siguiente paso es la aplicación de asfalto líquido o la imprimación. El propósito del asfalto líquido es pegar la mezcla asfáltica al pavimento. Si el área está sucia, el adhesivo se pegará al polvo y no al pavimento. Una capa ligera y uniforme de asfalto líquido debe ser aplicada alrededor de los bordes del bache, de un ancho igual al ancho de la escoba. De esta manera, las grietas finas alrededor del bache estarán selladas. Si la capa del asfalto líquido es muy fina, usted obtendrá una mala adherencia. Por el contrario, si la capa es muy espesa, el adhesivo se escurrirá a través del nuevo material hacia la superficie. Esto puede causar que el bache sea débil y resbaloso. Por lo tanto, una capa ligera trabaja mejor. Observe cómo esta persona agita la escoba para aplicar el asfalto líquido en el fondo del bache. Muchas veces, esta es la única manera de hacerlo, ya que por más bien que se barra, el fondo quedará siempre sucio. Sin embargo, la aplicación de asfalto líquido en el fondo es mejor que nada. El punto importante aquí es tratar de mantener una capa tan uniforme como se pueda. El siguiente paso es la colocación y compactación de la mezcla asfáltica. Debido a que este bache es poco profundo, este puede ser rellenado con una sola capa de mezcla. Observe cómo estos trabajadores colocan y pisan el material hacia los bordes. Esta es la manera de hacerlo porque es muy difícil que las ruedas del camión alcancen el material en los bordes. Y mientras más compactación se obtenga, mejor será el bacheo. También, tenga cuidado de no colocar mucho material. La mezcla asfáltica tiene que sobrellenar ligeramente el bache para que se pueda compactar para obtener una superficie pareja. El siguiente paso es regar el material uniformemente sobre el área del bache. Obviamente, esto se hace para emparejar o nivelar el bache, pero tenga cuidado con lo siguiente. Asegúrese de usar el lado perforado del rastrillo, de tal manera que solo las partes finas de la mezcla asfáltica sean esparcidas sobre el pavimento alrededor del bache. Esto tiene sentido, ya que las partes finas de la mezcla se pegarán más fácilmente al asfalto líquido que las partes gruesas. Ahora el bache debe ser compactado, y como se mencionó antes, mientras más compactación exista, mejor será el bache. Los baches pueden compactarse pasándole las ruedas del camión por encima, pero si usted tiene una compactadora mecánica, úsela. Ya acabada la compactación, inspeccione el bache y asegúrese de que esté nivelado. La mayoría de las veces tendrá que añadir un poco de material, rastrillarlo y compactarlo de nuevo. Como este bache era poco profundo, se pudo rellenar con una sola capa. Reparaciones de baches más profundos son diferentes. Este dibujo muestra el perfil de un bache profundo que llega hasta la subbase. En este caso, la mezcla asfáltica se debe colocar en capas separadas de 4 pulgadas o 10 centímetros de espesor, compactándolas separadamente. La capa superior estaría ligeramente sobrellenada para que se pueda compactar para nivelar el bache. Y estos fueron los procedimientos a seguir para reparar baches en forma permanente. Sin embargo, hay algo más que usted puede hacer para extender la duración del bache. Un día o dos después de acabar el bacheo, regrese y aplique una capa de asfalto líquido sobre el área reparada. Luego riegue suficiente arena para cubrir el área. Esto ayudará a sellar el bache, así la humedad y el agua no se filtrarán y la reparación durará más tiempo. Repasando, coloque todos los dispositivos de control de tráfico. Examine el pavimento dañado, decida cuánto material va a removerse y trace el área a repararse. Excave el material dañado y colóquelo dentro del bache, no encima del pavimento. Limpie el bache lo mejor posible. Aplique asfalto líquido al bache y al pavimento alrededor de este.
Rellene el bache con mezcla asfáltica, pero no use capas de más de 4 pulgadas o 10 centímetros de espesor. Empareje la reparación con el rastrillo. Compacte la reparación pasándole las llantas del camión por encima o use un compactador mecánico. Inspeccione el bache y observe si está parejo. Añada mezcla asfáltica, rastrille y compacte según sea necesario. Finalmente, estime la cantidad de mezcla asfáltica que se usó y la ubicación de los baches reparados. Su supervisor necesita esta información. Como se ha visto, reparar un bache es mucho más que tirar mezcla asfáltica en el hoyo. Cada paso es importante, empezando con usar su criterio para determinar el tamaño y la forma del área de reparación. Por lo tanto, tenga presente los puntos que se discutieron aquí. Y recuerde que estas reparaciones no solamente resuelven un problema inmediato, sino que además forman parte del proceso que se realiza al ejecutar trabajos como el tendido de una capa asfáltica, el sellado de grietas o la nivelación de las vías.